Hello, hello, guy. Good evening. Good evening. Good evening, and thank you very much for being there. And we are basically in the third session for this first week. Estamos en la tercera sesión para esta primera semana. Vamos a tratar de avanzar un poco más en relación a los contenidos de nuestro programa. Y déjenme decirles que vamos a explorar un poco acerca de nuestra plataforma para que tengan en cuenta los ejercicios que tienen que completar básicamente al final, al finalizar la semana, que sería el día de mañana. Por si todavía no han explorado un poco la plataforma, lo vamos a hacer en la sesión de hoy. Si hay alguna interrupción o si sienten que no se escucha bien, me hacen saber. Vamos a iniciar con el primer punto, que es call the roll, o sea, pasar la asistencia. Recordemos, una vez usted escuche su nombre, por favor, decir presente. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia Morales. Present. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Katia Giovanna Gómez Aguilar. Daniel Alexander Serrano Hernández. Diego Ronnie Argueta Rivera. Present. Thank you, Diego. Edwin Antonio Aguirre, Present. Emily Ivette Solórzano Aquino, Gerardo Salvador Quintero Rosales, Gerson Antonio Franco Benítez, Present. Isabel de Jesús Varías Valencia, Present. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Present. Juan Antonio Escalante. Present. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present. Keila Soriano Villanueva. Present. Kevin Alexander Rendero Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Margaret Isabela Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. Merlin Aguilar Castro. Presente. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Presente. Thank you. Pedro Antonio Echevarría Ramírez. Roxana Stephanie Flores Munguía. Sadie Lisette Martínez Rendero. Present. Thank you. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lisset Flores de Osorio. Present, chair. ¿Sí? Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Thank you. Okay. So that's it. Let's go back to the call. And let me start sharing my screen. Ok, me indican si pueden ver mi pantalla. Yes. Sí. Ok. Vale, aquí podemos ver
lo siguiente, yo creo que a todos les aparece de esta manera, ¿verdad? El portal de estudiantes o de participantes, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Vaya, la parte de los ejercicios la van a encontrar en la sección de progreso. Aquí en la sección de progreso usted va a poder bajar y va a poder ver la parte de section 1, 2, 3, 4 and 5. ¿Qué es lo que se nos pide durante el programa? De que en la primera semana hayamos terminado sección 1 y sección 2. ¿Cómo podemos visualizar los ejercicios? Al darle clic por acá. Ok, se nos va a desplegar lo siguiente. Ok, por aquí tenemos the lesson objective y demás. Ok, vamos a encontrar una sección práctica donde dice knowledge check, en la cual vamos a tener la práctica, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto. Ok, un ejemplo, ¿verdad? No es que lo vamos a resolver ahorita y mira, aquí voy a hacer captura de pantalla y ya tengo, ¿verdad? Arreglado la parte de ejercicio, claro que no. Pero por ejemplo, aquí tengo my family and I in the suburb. ¿Qué colocaría? Yo voy a venir aquí, le doy clic y tengo dos opciones. ¿Sí? Lo que he aprendido durante el presente simple es que cuando yo menciono a alguien más y me menciono a mí dentro de la misma oración, quiere decir que es un we, es un nosotros. Por lo tanto, yo voy a escoger live. ¿Me explico? Esto es lo que ustedes van a hacer. Van a bajar, a completar todo. Una vez hayan finalizado aquí, le dan enviar. Y luego me imagino que la misma plataforma les da una parte de feedback, ¿verdad? Que también salieron. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en este icono. ¿Ok? Aquí pueden encontrar otro icono. Por aquí otro. ¿Sí? A manera de poder completar toda la parte de ejercicio que les aparece en esta sección. Así que si no lo han explorado de esa manera, pues todavía, ¿verdad? Creo que tienen el tiempo para poder hacerlo en su tiempo libre, ¿no? Pueden hacerlo de manera maratónica o por poquito, ¿verdad? Durante el día, siempre y cuando tengan un espacio libre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla y nos vamos a la sección de hoy. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. As you know, it is very important for you all, not only to be listeners, right? But also to be like doors, okay? So you are here because you don't want like just be able to listen and to comprehend English, but also I'll say that you want like to speak it, right? No solamente quieren escucharlo, comprenderlo, sino también hablarlo. Y hoy vamos a tener una oportunidad para que lo hagamos. Ok, en la sesión 3 de este día vamos a hacer lo siguiente. Dice time to speak, warm up activity. Cuando tengamos esta parte de warm up, debemos de tomar en cuenta que nos referimos, ¿verdad? A una actividad de calentamiento, ¿sí? En el cual vamos a poner a prueba nuestro conocimiento previo junto con un conocimiento que vamos a aprender este día. Por lo tanto, voy a darle stop sharing, voy a dejar de compartir nuevamente y vamos a ir a la parte práctica. Ok, permítanme. Y por aquí tenemos. Ok, regreso a la llamada. Damos compartir pantalla y me indica si pueden ver mi pantalla, por favor. Yes. Ok, vaya, vamos a escoger este juego. Ok. Ok, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al darle iniciar, deben escuchar un sonido por ahí, ¿verdad? Como una jungle, como una jungla. Sí. Ok. Vaya, yo voy a darle clic a estas figuras que tengo por acá. Estas son leads. Ok. ¿Qué son las leads? A ver si alguien sabe. Hojas. 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 Bien, ¿verdad? Cuando hablamos en plural son leads. Excelente. Muy bien. Vaya.
voy a ir preguntando, ¿verdad? No sé si quieren hacerlo así democráticamente o dedocráticamente. ¿Alguien que quiera ser el primer voluntario? Yo. Ok, Ana. Lo que va a hacer es, vamos a darle clic a la hoja y independientemente de lo que nos salga, nosotros vamos a responder a esa pregunta, ¿sí? A manera de, Okay. De generar la parte del speaking. Muy bien. Ok, tenemos. Name three things that are green. ¿Comprende lo que se le pide? No. No, vaya, dice, nombra tres cosas que son, ¿qué color? Verde. Verde. Verde, muy bien. Entonces te va a decir tres cosas que sean color verde. Name three things that are green. A ver. En inglés, vaya. Inglés, ¿verdad? Okay. Ajá. How do you say rana? Okay, it can be like a frog or a toad. Puede ser frog, ¿verdad? O puede ser toad. Toad. Okay, ya tenemos una, ¿verdad? Okay, otra. Toad. How do you say palmera? Okay, it's a palm. It's a palm. Palm. Se escribe P-A-L-M, ¿verdad? Palm. ¿Qué más? Espérame, lo voy a escribir para que no Okay. se me olvide. Okay. ¿Cómo se escribe? P-A-L-M. Okay. P-A-L-M. Okay, Por ahí se escucha una rana también, ¿verdad? Sit. Which one? No, sit, no sé si se pronuncia hoja. Perdón. Ah, usted dice leaf. Okay, leaf. Está bien, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, thank you. Ok, otro voluntario. Ahora un chico. A ver, un chico. Yo, teacher. Ok, muy bien, Wilson. Veamos. Dice, name three things that you can put in your bag. O sea, mencione tres cosas que usted puede poner dentro de su bolsón o mochila. Books. Ok, book. Pencils. Pencil. Scissors. Ok, en scissors. Muy bien, excelente. Perfecto, Wilson. Ahora una chica. Solamente van a ser cinco, ¿verdad? No hacen falta tres. Y ahorita va en claro. Ok, Susana, perfecto. Vamos a ver. Le menciona, name three things that are in the classroom. Tres cosas que hay en el salón de clase. Pencil. Pencil. Table. Sorry. Table. Table, ok. ¿Cómo se dice pizarra? Board. Es board. Correcto. Muy bien, board. En este caso, las pizarras antiguas, ¿verdad? Se recuerdan que le decimos blackboard. Ahora en su mayoría son whiteboard. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ok, un chico. Muy bien, Susana, muchas gracias. Ahora un chico. Víctor, do you want to try? ¿Quiere intentar, Víctor? Vamos a intentar. Vale, vamos a ver. Dice, name three countries. O sea, nombra tres países. Obviamente en inglés, ¿verdad? Well, México. México. What else? Salvadorian. Ok, en este caso es una nacionalidad y sería país. Ok, México, sí. Sí, sí. Ok, El Salvador sería El Salvador, ¿verdad? El Salvador. Canadá. Canadá, muy bien, excelente, muy bien, Víctor. Ok, una chica. Lisbeth, do you wanna try? Tenemos dos Lisbeth, ¿verdad? La que abra el micrófono primero. Ya sea Lisbeth Beatriz o Betsy Lisbeth.
Yes. Okay, at the same time, right? Al mismo tiempo, vaya. ¿Con quién nos quedamos? Betsy, do you want to try? ¿Quieres intentar? Okay, Betsy. Vamos a ver su hoja. Menciona, name three things that you have on your table. Nombra tres cosas que tú tienes sobre tu mesa. Pencil. Pencil. Foam. Okay, well. Eraser. And an eraser. Okay, very good. Excelente, chicos. Vamos con una última. María Esther, ¿quiere intentar? Sí. Vamos a ver, María. Okay, me dice, name three items of clothing. O sea, nombremos tres artículos de vestir o tres prendas de vestir. Hat. Okay, un hat. Excelente. Shirt. A shirt. gloves. En gloves. Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, les agradezco, chicos. Vaya, vamos a dejar de compartir. Ok, recordemos, es una actividad únicamente para generar la parte de speaking, o sea, ayudarle, ¿verdad?, para que puedan hablar. Excelente. Vaya, vamos con... nuevamente a compartir pantalla. Y aquí la tenemos. Okay. Okay. Esta es una parte en la cual vamos a hacer esta práctica un poquito después. Okay. En la sesión 3 de este día vamos a ver lo siguiente, el cual el contenido es Does it have a view? Does it have a view? Y quiero preguntarles primero, ¿verdad? Vamos a la parte del encounter, o sea, encontrar. Okay. En la parte del encounter quiero preguntarles qué se les viene a la mente. What comes to your mind whenever you see that title? Cuando ven ese título, ¿verdad? Does it have a view? Obviamente es una pregunta porque hay un signo de interrogación al final. ¿Qué significa does it have a view? A ver. ¿Idea? ¿Hay días, chicos? ¿Qué tiene que tener? No sé. Porque. Ok, ¿qué tiene una que idea, tener? ¿No? O sea, es una idea. Ok, ¿qué tiene que tener? Ok. Por ejemplo, si Wilson, si Wilson nos dice: hey guys, ¿verdad? Hey guys, I just bought a new apartment. Me acabo de comprar un nuevo, ¿qué? Apartment. ¿Qué se ha comprado? Apartamento. Apartamento, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir nosotros? Hey, Gray Wilson, does it have a view? Ajá. ¿Cómo es su vista o si tiene buena vista? Si tiene una buena vista, ¿verdad? O sea, si el apartamento, imagínense, compramos un apartamento, pero este, digamos, la única ventana que tiene es para otro condominio, ¿será que tiene buena vista? ¿O para una pared? Quizás no, ¿verdad? Pero si enfoca, por ejemplo, un sightseeing, o, por ejemplo, una parte del mall, ¿ok? Es porque tiene una buena vista. Muy bien. Para ello, chicos, obviamente, al ya saber, al conocer de qué trata la sesión de este día, y aquí pueden ver dos imágenes de referencia, ¿ok? Dice, house and apartment. House and apartment, ¿sí? Entonces, vamos a ver la parte, vamos a seguir con la parte de presente simple en el sentido del do y el does, pero también vamos a conocer parte de una casa, ¿ok? Del housing, de una vivienda. Aquí tenemos diferente vocabulario y vamos a comenzar con lo siguiente. Ok, house and apartment son diferentes, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el house is bigger, es más grande. De acuerdo a la imagen que tenemos de referencia, quizás aquí, ¿verdad? En El Salvador habrá unos apartamentos que son más grandes que algunas casas. Muy bien. Tenemos entonces house. Primer palabra, first floor. Recordemos que la palabra floor significa piso. ¿Ok? Piso en la cuestión de levels, ¿verdad? Niveles. Ok, first floor será entonces primer
Piso. Primer piso, primer nivel. ¿Y second floor? Segundo piso. Segundo piso, segundo nivel. Excelente. Ahora bien, tenemos bastante vocabulario en cada una de las imágenes de referencia. La primera es dining room. Yo le voy a decir, dining room es el lugar donde normalmente nosotros tomamos o ingerimos nuestros alimentos. ¿Qué lugar será en español? Comedor. Ok, es el comedor, muy bien. Es la parte del dining room. Ok, la siguiente es kitchen. Cocina. Es donde preparamos nuestros alimentos. La siguiente es laundry room. Sala. Sala de estar. ¿Será el laundry room? Oh, no. Este Cuarto color de verde que lavado. tenemos. Ok, cuarto de lavado o lavandería, ¿verdad? Mire, Lick, me dice usted, ¿verdad? Aplica si tengo una pila por ahí. Claro que sí, ¿verdad? Es un laundry room, ¿ok? Todo se adapta a... Esto obviamente es un contexto americano, el de nosotros puede ser un poco diferente, ¿verdad? Luego tenemos un living room. Para estar. Sala de estar o una sala. Muy bien. Siguiente es stairs. Gracias. Gradas, muy bien. El siguiente es yard. Patio. Ok, es un patio. Normalmente, chicos, tenemos dos lugares que, digamos, se parecen, pero cambian ellas en el cuestión de la terminología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yard estamos hablando de un patio y la parte de enfrente es un... Si tenemos una zona verde en la parte de enfrente de nuestra casa, ¿cómo le llamamos? Ese es garden, ¿ok? Garden. En la parte de atrás va a ser yard. Excelente. Luego vamos con... Dígame. Eso, cuando me refiero a un backyard, es el patio trasero, Es el patio trasero. Es el o patio también puedo trasero. decirle solo yard. Puedo decirle solamente yard y enfatizando diciendo backyard, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Luego tengo bedroom. Dormitorio. Dormitorio, muy bien, ¿verdad? Closet es una palabra americanizada, ya Armario. todos comprendemos, ¿verdad? Ok, ¿qué hay de hall? No me dije dulce, ¿verdad? Ok, ¿qué es hall? ¿Ok? ¿Qué será hall? Pasillo. Es un pasillo, ¿verdad? Este difiere bastante, chicos, por ejemplo, hall. Estamos hablando de pasillo cuando es casa, ¿ok? Pero cuando es, por ejemplo, el pasillo en un bus, en un medio de transporte, en un avión, ya no será hall, sino que es aisle, Ayo. así como se los mandé ahí, ¿verdad? Al chat, es Ayo. aisle. Excelente. Luego tenemos bathroom. Ajá. How about bathroom? Baño. 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 Ahora bien, aquí viene una pregunta bastante peculiar, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si nosotros estuviésemos, chicos, en un aula, ¿verdad? En un aula física, y usted me dice, teacher, ¿puedo ir al baño? ¿Cómo me lo diría? And I go to the bathroom. Can I go to the bathroom? Okay. ¿Alguien más que tenga una diferente? I can use the bathroom. Ok, ¿otra? ¿Otra? Vale, le voy a decir lo siguiente. Edwin menciona I can use the bathroom, ¿verdad? Nada más que ahí Edwin está haciendo una forma, valga redundancia, afirmativa. ¿Me explico? Yo digo, I can use the bathroom, está afirmando algo. Como que yo le diga, I can play the guitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a colocar primero? El can y luego el sujeto, que en este caso es I. ¿Sí? Pero muchas veces la parte de can I la podemos utilizar como que si fuese una habilidad que yo tengo. Yo puedo decir también, may I, que es más polite, ¿verdad? Es como pidiendo un request. Se lo voy a mandar por aquí. May I. Y luego colocamos may I go to the, pero no vamos a decir en este caso bathroom, sino que vamos a decir restroom. Y se lo voy a explicar por qué. Bathroom, estamos hablando de baño, sí, pero es como un lugar más privado.
¿Me explico? Un lugar más privado, el cual toma lugar en nuestra casa. Porque no cualquiera va a llegar a su casa, ¿verdad? Al baño, creería yo. No tiene que cualquiera que vaya pasando. En cambio, por ejemplo, en un restaurant, en una church, qué sé yo, ahí vamos a decir, can I go or may I go to the restroom, porque es un lugar público. ¿Me explico? Si andamos en el mall, por ejemplo, en el supermercado, vamos a utilizar restroom. ¿Sí? ¿Tenía algo que decir, Edwin? Oh, no, está muy bien. Ok, muy De bien. hecho, tuve una experiencia en eso, Ajá. en muchos lugares que sí, de hecho dice restroom. Y Restroom, correcto. en unas ocasiones yo pedía prestar el bathroom. Y bathroom, y se quedaban pensando, no, restroom, no, restroom. Y luego de eso conocí lo que usted está diciendo y sí. Porque bathroom ya es algo como más privado, ya es Más más familiar. privado, Y el exactamente. restroom es como el baño social, los baños de visitas. Exactamente, exactamente. Y esto cabe bastante decirlo, por ejemplo, en restaurantes, a utilizar restroom porque cualquier cliente puede utilizarlo, ¿verdad? O igual un empleado, un employee. Muy bien. Por la parte de apartment tenemos igualmente, ¿verdad? Bathroom, bedroom, dining room, closet, kitchen, living room y tenemos algo más, ¿ok? Que es el elevator. Ok, la palabra elevator, todos la entendemos que es elevador o ascensor. Otra forma de decir elevator es la siguiente: lift. La palabra lift significa elevador, pero en inglés británico. La palabra elevator en inglés americano, que es el que nos interesa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Otras formas de referirnos en este caso a housing, ¿verdad? O vivienda. Estos son diferentes tipos de vivienda, chicos. O places to live, ¿verdad? O lugares para vivir. No sé si hay alguna en la cual ustedes. Aquí está desde lo más sofisticado hasta lo más hasta nómada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna de estas palabras que están ahorita en la imagen en la cual no comprendan qué significa. Es cottage. La del cottage, ¿ok? La del cottage. Vaya, estamos hablando que es una casa de campo, ¿sí? Una casa de Okay. campo puede ser incluso una, como un tipo choza, ¿verdad? Muy bien. Okay. ¿Ok? ¿Alguna otra? Más que Hot. todo, casa de campo, ¿verdad? Cottage. ¿Ok, Paula? Hot o hot, hot se La pronuncia, parte me de imagino. hot, ¿verdad? Ahí sí es meramente una choza, hot. Así como Pizza Hut, ¿ok? Ah, ahora todo tiene sentido y se, con razón tiene una forma como que fuera una casita, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra? Las demás Flat. están. Ok, flat es una forma de decir apartment. Igualmente, la palabra flat significa apartamento, nada más que es en inglés británico. ¿Alguna otra, chicos? Skyscraper, no sé cómo se pronuncia. Ok, ahí tenemos skyscraper, ¿verdad? Skyscraper, que es un rascacielos, rascacielos, skyscraper. Ok, ¿tenemos rascacielos aquí en El Salvador? Quizás no, ¿verdad? Porque cuando hablamos de rascacielos, estamos refiriéndonos a una mayor altura, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, buildings o towers, ¿verdad? Más no rascacielos. Estamos hablando de algo más de, ¿qué? 400, 500, 500 metros. ¿Ok? ¿Algún otro, chicos? La parte de cave la entendemos, ¿verdad? Que es una cueva. House, que es la más común. Tent, que es una tienda, ¿verdad? Como para acampar. ¿Ok? Un palacio. ¿Ok? El flat, que decíamos que era un apartment. El castle, que sería un castillo. El mansion, que sería una mansión, ¿ok? La parte del hut, que les decía que era una choza, ¿verdad? La parte de iglú, la cual es una vivienda completamente hecha de hielo, ¿verdad? La siguiente es un cottage, ¿ok? Que sería una casa de campo, building, edificio, skyscraper, que sería un rascacielos,
un village, que sería una villa o una aldea, city, que sería ciudad, y small town, un pequeño pueblo. Muy bien. Vamos a proseguir y aquí tengo una parte de listening. La parte de la conversación nos va a relatar lo siguiente. Se trata sobre una situación en la cual alguien está describiendo el new apartment. ¿Sí? El new apartment. Como pueden ver, esta mujer se acaba de qué. Miren aquí qué tenemos. Tenemos boxes. ¿Sí? ¿Qué creen que acaba de hacer ella? Mudarse. ¿Verdad? ¿Cómo decimos ella se acaba de mudar? ¿Al día? Está difícil, ¿verdad? Ella se acaba de mudar. Se lo voy a colocar por ahí en el chat de la siguiente manera. No sé si la pueden leer. She just moved. Okay, she just moved, ¿verdad? She just moved. Okay, recordemos, cuando nosotros colocamos la palabra just antes de un verbo en pasado, hace de que la intención que yo tenga al momento de decirla sea acaba de suceder. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de ustedes, quizás antes de conectarse a la videoconferencia, acababan de cenar. ¿Sí? Usted puede decir entonces, I just had dinner. ¿Verdad? Dinner. Así como aparece ahí. I just had dinner. O sea, acabo de cenar apenitas, pero terminando iba y me tuve que conectar. Muy bien. Y así sucede con toda situación en la cual involucre acabo de. ¿Sí? Solo le agrego yo y luego el verbo en pasado. Vaya, les voy a darle play aquí al audio y quiero nuevamente, ¿verdad? Como tercera sesión, de que podamos entender, comprender, esforzarnos en agarrar las palabras que hacen falta, ¿sí? Vamos a ver. Page 44, Exercise 2, Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, you got it? Or do you want me to play the audio again? Please. Okay. Yes. Please. Okay, here we go. Page 44, Exercise 2, Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Hay ciertas palabras las cuales las menciona, más no aparecen aquí, ¿verdad? En la conversación. Pero sí, las palabras que necesitamos nosotros sí están por ahí, ¿ok? Nada más que están ocultas. Vamos a ver, la número uno, ¿qué palabra menciona? ¿O qué expresión? Yes, way. ¿Perdón? Yes, way. Yes, way. No. That's why. That's why. Vaya, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Escucharon la palabra yes? O sea, de sí. Yes. Ok, no hay ningún yes, ¿verdad? No se menciona yes. Pero sí una expresión que se la voy a colocar ahorita. That's why.
Tampoco. Yes. Vale. Miren ahí. Is just. Good. Okay, ¿quieren la pronunciación? Vale. Yes. La pronunciación es yes. ¿Escuchamos bien? A pesar que tengo una U entrometida por ahí, yo no la voy a pronunciar, sino que voy a decir yes. ¿Sí? Yes. No west, sino guess. ¿Y qué significa qué? Adivinar. ¿Ok? Adivinar, creer o pensar. Entonces, la palabra what significa qué. Y si yo le digo, por ejemplo, guess what? I won the lottery. ¿Ok, Wilson? Levanta la mano por ahí. Yo tenía esa duda que sí había escuchado como guess, pero... solo estaba esperando que explicara qué significaba. Esto, no sé si estaba equivocado, creía yo que era supongo, guess. Bueno, la palabra guess puede ser suponer cuando yo le digo, por ejemplo, do you think that we are not going to have classes on Friday? ¿Crees que no vamos a tener clases el viernes? Y usted me dice, I guess so. Yo creo que sí, ¿verdad? I guess. Okay. He escuchado mucho de que okay. I guess. Entonces, okay. No lo mencioné porque no hallaba interpretación de guess what. O sea, yo sí lo escuché, pero no sé si estaba equivocado o qué. Tenía ese concepto que pensé que supongo, okay. Pero tiene verdad esta parte de el conocimiento previo, ¿sí? Okay. El cual guess, que es supongo, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Pienso, ¿sí? Ahora bien, como aquí es una frase, porque digo, guess what? Yo le digo lo siguiente, hey, guess what? Guess what? I won the lottery. ¿Qué le estoy diciendo? Que ganó la lotería, que adivine, ¿verdad? Que ganó. Hey, adivina qué, adivina qué, adivina, ¿verdad? Prácticamente cuando tú dices, hey, guess what? Adivinamos, ¿verdad? Guess what? I won the lottery. Aquí le está impresionando porque le dice, guess what? I have a new apartment. Le está contando. Hey, adivina. Me compré, ¿verdad? Un nuevo apartamento. Muy bien. Okay. ¿Qué hay del siguiente espacio? It's really nice. Ok, it's really nice. Muy bien. Luego le dice, is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a... Bathroom. La palabra que necesito ahí, ¿cuál es? Kitchen. ¿Verdad? Muy bien. En la kitchen. Luego le pregunta, where is it? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué le responde? Ella, perdón. Lakeview Drive. Lakeview Drive, que es como que usted me dice, queda por la carretera tal, sobre la carretera tal, sobre la calle tal, ¿sí? Cerca del lago. ¿Me explico? ¿Ok? Cerca del lago, cerca de la laguna, qué sé yo. Ok, la siguiente le dice, oh, nice. Does it have a view? Y le responde, yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ok. Building apartment. Ah, building apartment. Ok, building apartment. Muy bien. Excelente. Excelente. Perfecto. Vale, vamos a proseguir. Page 44. Ok. Lo que les decía. En esta parte es sobre el do y el does. Ok, do el das. Y nuevamente, ay, Lick, me dice usted, ¿verdad? Ya tercera noche, ¿verdad? Hablando sobre el do y el das. Es necesario, chicos, conocerlo, porque muchas veces sucede que nosotros tenemos la pregunta aquí en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero no podemos decirlo. Así que hasta que usted lo haga mastery, usted ya no va a tener problemas de recordar o de pensar antes de hablar, ¿verdad? ¿Será esta la que necesito? ¿No será? Sino que inmediatamente se va a poder utilizarlo. Ok, el do y el da, nuevamente, voy a utilizar do siempre y cuando yo tenga sujetos que sean en primera persona, en segunda persona o tercera persona del plural. No así el da, sino que el da lo voy a utilizar con tercera persona del singular, así como cuando tenga un nombre propio de manera singular. Este es el caso de la número 3. Aquí tengo 1, 2, 3. Digo, does Chris live in a house? Y tengo dos formas de responder. Yes, he does. Or no, he doesn't. ¿Sí?
Y esto les va a aparecer en la parte práctica que usted tiene que resolver ahí en la plataforma. Al igual, aquí tengo, a pesar que digo the bedrooms, entonces voy a utilizar el do. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. Or no, they don't. Does the house have a yard? O sea, ¿la casa tiene patio? ¿Qué dice? Yes, it does. Or no, it doesn't. Muy bien. Ahora tengo una parte práctica. Vale. Yo voy a hacer, en este caso, Linda, y ustedes van a hacer Chris. ¿Sí? Ok, yo le voy a ir haciendo la parte, voy a ir preguntando la parte de Linda y quiero que usted me responda con la parte de Chris. Ok. Yo le pregunto, do you live in an apartment? Ajá. No, I don't. Okay, no, I don't. Y luego seguimos. Me dice, I live in a house, ¿verdad? No, I don't. I live in a house. Muy bien. Okay, yo le voy a preguntar nuevamente, does it have a yard? Yes, it is. No. It is no. Yes, I do. Tampoco. No. Yes, it does. Yes, it does. Voy a decir, yes, it does. O sea, cuando yo le pregunto, does it have a yard? Me refiero a quién? A la casa. ¿Tiene patio? Y le dice, sí tiene. Yes, it does. Muy bien. Siguiente, le dice Linda, that sounds nice. Ahora yo le pregunto, do you live alone? Do you live alone? No, I don't. ¿Por qué doesn't? Just live. I don't. Recordemos que es don, porque es I, ¿verdad? Muy bien. Va a decir de la siguiente manera, escuchemos. ¿Ok? That sounds nice. Do you live alone? O sea, ¿vive solo? Y él responde, I live with my family, ¿verdad? Muy bien. Ahora Linda le pregunta nuevamente. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. ¿Verdad? Yes, I do. ¿Y luego? I have four sisters, ¿sí? I have four. Siguiente, le dice, that's a big family. Do you have a big house? Ajá. A ver. Do you have a big house? ¿Qué le responde? Yes, we do. Pero luego tiene el pronombre it, o sea, tercera persona. Yes, we does. No, aquí ya no voy a utilizar does. Como ya utilicé aquí, yes, we do, ahora ese it se está refiriendo a la casa. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser it has. O sea, esta tiene. ¿Cuántos dormitorios tiene? It has 10. It has 10 rooms. Muy bien. Ahora Linda le dice, 10 rooms. ¿Ok? Ok, 10 rooms. Y luego le dice, does it have many bedrooms? Yeah, it does. ¿Verdad? Does it have many bedrooms? Yes, it does. ¿Y luego? It has four, ¿verdad? Tiene cuatro. It has four. Muy bien. Ok, luego Linda le dice, do you have your own bedroom? Yes, I do. ¿Verdad? ¿Qué significa do you have your own bedroom? Si tiene su propio. ¿Su propio qué? Dormitorio. Dormitorio. ¿Recordemos? ¿Tiene un dormitorio principal? No. Sino propio, porque la palabra own significa propio, ¿verdad? Uh-huh. Significa propio. Muy bien. Luego Chris le dice, yes, I do. I'm really lucky. O sea, es bastante afortunado. Excelente. Vale, permítanme.
Ok, por aquí tenemos una parte de listening. Vamos a darle clic. Ok, ¿siguen viendo mi pantalla? Solo en la ventana de... Ok, vaya, permítanme. Vamos a darle dejar de compartir. Ok, permítanme. ¿Me indican ahora? Yes. Ok, vamos a escuchar. Como pueden ver, la parte de este listening dice que es nivel elementary. ¿Qué es elementary? O sea, prácticamente My house. Basic, ¿verdad? Vaya, permítanme. Vamos a escuchar el audio. My house. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a responder a unas preguntas que aparecen aquí abajo. Que son estas en total. En total son 7. Nada más que las preguntas son, o sea, de falso y verdadero. Así que escuchemos bien. Y luego vamos a irnos a responder las preguntas que aparecen por ahí. Okay. My house. I live in a house near the sea. It's an old house, about 100 years old, and it's very small. There are 2 bedrooms upstairs, but no bathroom. The bathroom is downstairs, next to the kitchen. And there's a living room, where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach, and in spring and summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Okay. Okay, del 1 al 10, ¿qué tanto comprendimos? 5. 5. ¿Me puede decir, repeat, please, verdad? Repítame, por favor. Ok. La vamos a repetir nuevamente. Vayan leyendo las preguntas. Ok, porque las preguntas, o bueno, aquí los statements que tenemos, nos dan una idea de en qué nos tenemos que concentrar, ¿verdad? Vayan nuevamente. My house. I live in a house near the sea. It's an old house, about 100 years old, and it's very small. There are 2 bedrooms upstairs, but no bathroom. The bathroom is downstairs, next to the kitchen. And there's a living room, where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach, and in spring and summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons. The garden, the flowers in summer, the fire in winter. But the best thing is the view from my bedroom window. Okay. Much better? Mucho mejor? Or kind of. Okay. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. El primer statement que tenemos, lo vamos a decir si ya sea verdadero o falso. Me dice, her house was built 100 years ago. ¿Será que su casa, o sea, la casa de ella, verdad? True. Fue construida true. Hace 100 años. Vaya, me dicen true. Muy bien. Número 2. Dice, there is a bathroom upstairs. ¿Será que hay un baño al subir la grada? False. False. Okay, false. False.
Tercera, dice, the kitchen is downstairs. ¿Será que la cocina está al bajar la grada? True. Cuatro, dice, there is no fireplace in the living room. No hay chimenea en la sala. False. No hay. Siguiente. She lives alone with her dog. Ella vive solo, sola con su perro. True. Ok. Siguiente. Her friends rarely stay with her. O sea, sus amigos raramente se quedan o llegan con, o llegan donde está ella, donde ella vive. True. Ok. Y por último, she likes her house for the view to the beach. True. Ok. Ahora es la hora de la verdad. Okay, vamos a darle check results. A ver qué nos aparece. Ok, veamos. Ok. They are all correct. Todas están correctas. Ok. Ven de que no andan mal. Ah, perdón. Ok, aquí tenemos your score 6 out of 7. Hay una en la que fallaron, veamos. ¿En cuál creen? Yo ya sé en cuál. En las 6. La 6. En las 6. ¿Saben por qué? Porque aquí dice, sus amigos raramente van a visitarla, se quedan con ella. En el audio menciona de que sus amigos la van a visitar, ya que ellos llegan a relajarse. O sea que tiene visitas prácticamente todo el tiempo, ¿sí? ¿Sí? ¿Got it? Yes. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a darle ahora a dejar de compartir y vamos a ver si podemos completar la siguiente actividad. Permítanme. Esta actividad es la que les dije que íbamos a hacer al principio. Ok. Vamos a ver. Ok, quiero que accedan a ella por medio del chat que les voy a compartir. En el chat les voy a compartir la siguiente. Y no me metió en el grupo. ¿Todavía no? No. Voy a decirles nuevamente. Vaya, ahí en el chat que tenemos aquí dentro de la llamada, ¿será que pueden acceder a ese link que les acabo de compartir? Yes. Ok, accedan. Yep. Ok. Ok, ¿les pide algún tipo de código? My name. A mí solo el nombre. Vaya, solo el nombre, muy bien, excelente. Entonces coloquen ahí su nombre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Solamente, ya sea Karen, Isbeth, Wilson, no todo el nombre completo, solamente con lo que no por ahí, ¿verdad? Only type the name. Aquí, por aquí ya tengo Azael, Margaret, Keila, Carlos, Lilian, Isabel. Ok, ya prácticamente todo. Vaya, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle a iniciar. Y vamos a estar viendo cómo responden a él, ¿verdad?
por haber participado en este juego. Vamos a dejar de compartir. Y no sé si tienen algunas palabras finales. ¿Ya habían jugado algo parecido? ¿O practicado de esta manera? No, pero está genial. No, ¿verdad? Vale, qué bueno que les haya parecido genial, ¿verdad? Ya que los pone a pensar, los pone a, más que va contra el tiempo, y ustedes dicen, no, yo no quiero que Víctor me gane, tengo que pasarle a Lisette, ¿verdad? Tengo que ser mejor que Julano, ¿verdad? Ok. A mí tampoco no me ha agregado al grupo, dice José Carlos Reyes. Vaya José Carlos, si me puede mandar su número aquí por el chat, ¿verdad? Para poder tomarlo. Ok. Ya efectos de ir terminando, chicos. Muchas gracias por haberse conectado a la sesión de este día. Les agradezco infinitamente. Espero que mañana podamos terminar la primera semana de buena manera. Y que si tienen alguna duda, pueden ponerse a practicar ya en los ejercicios, ¿verdad? Ya sea el día de mañana, ya en los ejercicios oficiales. Y si tienen alguna duda, me consultan el día de mañana. Y yo con gusto les voy a ayudar. Ok, Margaret, le voy a mandar por aquí mi número para que puedan consultarme, ¿verdad? Acerca del problema que tienen. Ok, muchas gracias entonces por haberse conectado, chicos, y los veo el día de mañana. Bye, bye. Ok, good evening. Bye. Good evening. Bye, teacher, gracias. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye, bye.